Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Cíñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego sal. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! Era un curro, tío. ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡No lo sé! ¡Un hombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria?
Maurice no me habla, pero seguro que ha hablado contigo. ¡Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pam. Jordi, dime que es una broma. No, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay otro cadáver. Otro va. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Pandilleros. Recibido, enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Vale. No me parece normal. ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Y por qué precisamente aquí? Parece un tema de bandas. Espera, ¿crees que el justiciero...? ¡Oh! ¡Ah! Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Han dicho que son pandilleros. Peinad la sala. Con cuidado, estos no juegan limpio. Ojalá se limitaran a jugar en su propio jardín. Es de los Viceroys. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroy. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Pandilleros. Recibido. Enviamos
forenses, mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Vale. No me parece normal. ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Y por qué precisamente aquí? Parece un tema de bandas. Espera, ¿crees que el justiciero...? Esto parece su clase de justicia, ¿verdad? ¡Oh! Lo quedaría por echarle el guante a ese pedazo de cabrón. Esta mierda. Roger the polls now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steal is on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... yeah, that's a foul ball. Parece que se abre desde el otro lado. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches. That's a big hit! ¿Has visto algo? Nada. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroys en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale. Se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. Oiga, señor. ¿Qué mierda es esta? ¡No tenéis ninguna justificación!
Solo hablamos. Tío, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. ¡Esto es una mierda! ¡Jay no ha hecho nada malo! Entras ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas VIP? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¡Tío, qué? Didi, cálmate, venga! ¡No les des nada que puedan usar! Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos, los dos. No voy a enseñar nada. ¿Estáis grabando esto? ¡Quiero ver a este hijo de puta en la red! No necesito identificación. Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. ¡Tío! No te he dado permiso para hacerme una foto. Ahí está. Jerome Richards, hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. Esto es muy fuerte, tenemos derechos. Estate calladito. A eso tienes derecho. ¡Que te den! Ya está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. ¿Eres Alan? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Ponme con Barry. Ah, pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. ¿Es muy grave lo de ahí abajo? No lo sabemos, pero es la escena de un crimen. El forense está de camino. Dios, ¿por qué tiene que pasar esto en mi turno? Thank you.
El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. BH2, nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? Me fui. Tengo alergia a la poli. Como morís, pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas. A mí me da igual. Debo irme. ¿Qué ha pasado con la luz? Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Que tengas un buen día. Cuidado. Discúlpate. Thank you.
ha ido. Volvemos para allá. Lo necesitaba mucho. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar, pero ¿cómo? He presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa lo corroe. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo.
ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. ¿A dónde? A donde sea. No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas. Nos vamos a Pony. Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla.